¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del nuevo libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo, que ha salido hoy a la venta, día 24 de noviembre, y publica la editorial Espasa. Más de 100 millones de muertos. En los 70 países donde se ha impuesto, ha fracasado. Llega para devastar, donde rige el Producto Interior Bruto, está por debajo del que tenían esos mismos países en los años 50. Muchos millones de ciudadanos sobreviven con menos de un dólar al mes. Escasez, hambrunas, canibalismo, éxodos, torturas, campos de reeducación y de trabajo esclavo, juicios sin garantías, desapariciones, machismo y homofobia. Un solo partido, el único, la censura. Parece que nada de esto tiene que ver mucho con un sistema de libertades, con un sistema democrático. Claro, porque esto y mucho más es el comunismo. Pero estos son, al fin y al cabo, fríos números, fríos datos. Ha escrito Federico Jiménez los Santos en este libro que hoy presentamos. En todo régimen comunista la única pista segura que conduce a la verdad acerca de lo que sea son sus víctimas. El comunismo. Y sin embargo, te quiero, que diría la canción. El socialismo tiene tantos récords de fracasos que solo un intelectual lo podría justificar, dijo el economista norteamericano Thomas Sowell. ¿Es posible que tenga un solo defensor? ¿Es posible que gobierne este país? Pues sí, así estamos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Pues hombre, que por el libro bien, por la situación regular, tirando mal, ¿no? Y tanto, ¿quién nos lo iba a decir, no? Pues eh, fíjate, cuando hace ya tres años que entregué la memoria del comunismo justo por las mismas fechas, en octubre, uh -huh. eh, yo planteaba que el gran reto siempre es cómo se lucha contra la imprevisión de la gente que todos los países siempre han dicho, desde Rusia en el 17, China en el 49, en Rusia en el 59, esto aquí no puede pasar, Venezuela en el 98, esto aquí no puede pasar, esto en España, en Europa no puede pasar. Bueno, está pasando, y el libro nace precisamente de, del reto intelectual, de decir, bueno, yo he hecho una historia del comunismo, uh -huh. pero... Pero cuando te pones en la realidad del comunismo, no en la de China o en la de Rusia, que han vuelto a... China nunca lo ha abandonado y, y Rusia ha reconstruido la Unión Soviética. Digamos que son fenómenos previsibles. Pero que en un país como España, que derrotó al comunismo política y militarmente en el 39, que 80 años después vuelva al gobierno de la mano de los mismos que lo trajeron, de los socialistas, que lo tuvieron que echar a bombazos en el 39, es algo asombroso. Entonces el libro básicamente lo que trata es de explicar cómo es posible que haya vuelto, qué clase de gentuza lo ha traído de nuevo y, y cuál es la novedad, digamos, de este comunismo con el que llegó a España en los años 30. ¿Qué es lo que tiene de nuevo el comunismo actual y de peligroso? La verdad que el libro es una especie de mapa policial. Estos mapas de crímenes policiales en el que están sí. llenos de conexiones. Sí, ¿verdad? porque el comunismo eh, de Lenin es, digamos, una, una figura que avanza, es una locomotora y entonces tiene más o menos vagones. Pero es el modelo, sigue siendo el modelo. Pero después de la caída del muro de Berlín, el comunismo se ha rehecho, se ha reinterpretado. En algunos sitios como en China, pues ha resurgido como poder imperial. En Rusia lo mismo. Uh -huh. Han reconstruido el Estado sobre la base siempre de la dictadura del Partido Único, pero en otros países eh, pues no, está avanzando, justo después de la caída del muro, como una reacción de intelectuales, de profesores, contra el fracaso del comunismo. No se resignan a que la propiedad privada sea buena, la libertad individual sea buena, la interferencia del Estado sea mala y sobre todo no se resignan a que ellos no puedan ser los que dominen la mente de los demás. El comunismo es básicamente una dictadura contra la propiedad. Es quitarle la propiedad a la gente, la gente se resiste, hay que matarla, pero además hay que convencerla de que nunca más debe ser ni propietaria ni libre. Y en España hemos seguido el camino, digamos, contrario. En España llevamos 20 años, se podrá ver en todas las películas, bueno, las películas hace 60 años, pero cualquiera que vea las series de televisión en España verá que el que tiene dinero es malo por algo, y el que no tiene algo tiene de bueno. O sea, esa idea de condenar la propiedad ha permeado de tal manera España, Estados Unidos, todos los países occidentales, que es muy fácil que una circunstancia peculiar como la que se ha dado en España ahora, pues eh, vuelva al comunismo. Lo tenemos instalado en el poder con el otro partido comunista importante, que es el de la ETA. Ya están mandando las leyes que están poniendo en marcha en menos de un año. Hace que en estos momentos España sea el país occidental más comunista del mundo con mucha diferencia, y que los españoles se nieguen a verlo, porque es demasiado desagradable contemplarlo. ¿no? Dices tú en el libro, eh, dices Federico, Federico, el PSOE de 2019 se pone, como en 1936, a la cabeza de un proceso revolucionario que esta vez inicia en el golpe de Estado dirigido por la Generalidad de Cataluña en octubre del 17. Sí. Hablabas de la propiedad, en el caso de España es la propiedad también de la nación. Es que la, la nación es propiedad de todos los españoles. Esto es importante. Yo nací en los Montes Universales, que significa Montes Comunales. Pero eso no significa que sean del Estado. Significa que son propiedad de los pueblos. Si el Estado no puede quitarle los pueblos, ni los pinos, ni nada. Son propiedad, sea comunal o individual, es una propiedad. Y la propiedad es sagrada. Eh, cuando se, se carga un Estado o un régimen o una ideología a la propiedad, se carga la libertad inevitablemente. Pero lo tremendo de esta de lo que está pasando en este año, que no llevan un año en el poder, es que han ido a una enorme velocidad porque el proceso de España está ensayado. Lo ensayaron hace 20 años, creo que es una de las aportaciones, por lo menos que más trabajo me ha costado en el libro, ver que esto lo hacen en el 99 en Venezuela. Venezuela, los mismos, los de Podemos, como asesores para cargarse el régimen constitucional mediante unas leyes, que llaman ellos Habitantes. leyes habilitantes, que están copiadas de la Ley de Poderes Especiales de Hitler del 33, por eso a Pablo Iglesias le encanta Carl Smith, el jurista del tercer Reich, de los nazis, ¿no? y, y en España, por desgracia, el poder mediático del comunismo es tan enorme, pero tan enorme, que podemos decir que en estos momentos no hay una sola cadena de televisión en España, ni una, una gran cadena, una cadena nacional anticomunista. Por tanto, este libro no es una segunda parte en de memoria del comunismo. No, es un reto. Son las pistas del comunismo de actual. De actual el comunismo actualmente en, España? en el mundo. En el mundo, porque en España, como ya pasó en la guerra civil, se han concitado muchas novedades. O sea, allí, sobre todo, fue el triunfo de la propaganda. La guerra civil en España, presentada como una lucha contra el fascismo, es una mentira. No existía fascismo en España, no existía peligro eh, fascista, existía peligro comunista, como se había demostrado en el golpe de Estado del 34. Pero, fundamentalmente, en España se han producido unas leyes que ya eran comunistas, que ya eran anticonstitucionales y que se ponen en marcha con Zapatero. Zapatero es el que acaba con el régimen constitucional el que reabre la guerra civil, el que crea la ley de memoria histórica, que junto con la ley de violencia de género son leyes anticonstitucionales, contrarias a cualquier tipo de presunción de inocencia, libertad individual, contrarias al Estado de Derecho. Y eso ha cursado. Y la ley de memoria histórica, que yo te dedico un capítulo largo que es una mentira de punta a cabo, es una mentira total, porque se basa en que no se ha no ha habido ninguna reparación a las víctimas, a las ¿no? víctimas de. Vamos a ver, desde que llega UCD al poder se producen seis legislaciones completas. Uh -huh. Te toman la molestia de ir. Pero voy una por una, recordando, esto lo hace la UCD, no el PSOE cuando llega al poder en el 82. Desde el año 77 se produce toda una serie de medidas legislativas para que aquellos militares y exiliados, sobre todo militares, que se habían quedado, digamos, sin una pensión o las viudas, tengan derecho a esa... Y eso se va perfeccionando, porque había casos muy complejos, uno que había desaparecido, otro que se había ido, otro que no lo reconocían como militar, otro que era agente. Bueno, todo eso se hace en tiempos de UCD. Es mentira que no se haya atendido a las víctimas. Esto es un invento siniestro que se hace con Zapatero con agentes como Garzón, y que hereda Podemos. Podemos es el FRAP, que es otro de los capítulos que ahora si quieres hablamos, pero básicamente es la idea de que la guerra civil no ha terminado, la guerra civil se puede volver a ganar. Hombre, Franco tiene una ventaja, y es que ya está muerto, es más fácil derrotarlo, pero lo vamos a sacar de la fosa, cosa que solo se había producido en España, en algunos casos en las guerras carlistas, ese acto de barbarie, de sacar al enemigo muerto de la fosa... Eso es un acto tan brutal. Y aquí, este es un país de imbéciles, que no se da cuenta que los muertos no se pueden tocar. Primero, porque trae consecuencias. No, no vino el virus inmediatamente después. Pero sobre todo, porque cuando tú prescindes de respetos básicos, el respeto al muerto, el respeto a la propiedad, el respeto al niño, el respeto al anciano, te cargas todo, ya vale todo. ¿Y luego que el siguiente puede ser tú? Bueno, son por supuesto. Claro. Eso, da, eso lo dan por hecho. Dicen, pero Franco representaba Media España y además la Media España que trajo la democracia, que eran Suárez y era, el, era Juan Carlos. O sea, ¿qué pasa? Que aquí resulta que la democracia la han traído quiénes. Los pistoleros del FRAP. Es que parece que sean los pistoleros del FRAP y los pistoleros de la ETA. Lo último que he oído hoy es, eh, bueno, de ayer, al pistolero Otegui diciendo que va a democratizar el Estado a punta de pistola. Bueno, lo dieron en directo. El discurso a los pobres maquetos españoles lo dieron en directo Televisión Española y La Sexta, que es la primera cadena de información política comunista también. Dice, bueno, vamos a ver. O sea, el etarra, el etarra dice que va a democratizar, pues lo dice, y que está en el gobierno, con Pablo Iglesias. No dice estoy con Sánchez. Y, y, los, y los medios eh, tan frescos, es las que. a lo mejor esto no favor... se homologa con las democracias europeas. Pues, por supuesto. Claro, no pero eh, lo único que nos. Eh, que, ya, lo digo además al final o al principio, no me acuerdo si es en el prólogo o el epílogo. Eh, lo único por lo que van a mantener un poco, digamos, de aspecto democrático es para seguir sacando dinero de Europa, nada más. Porque el comunismo tiene como. Una de sus desgracias que no sabe manejar el dinero. Ellos sí se hacen ricos, se forran. La inflación sí. Pero la inflación es una locura, el gasto público se dispara, la deuda es total, las pensiones no hay con qué pagarlas y tal. Y teniendo Europa hay que seguir ordeñando esa vaca. Pero eso es una cuestión de tiempo. Por ejemplo, ahora se cunde la teoría estúpida de que Pedro Sánchez, que todo lo ha apostado en su vida política, a entenderse con los comunistas y los separatistas, una vez tenga aprobados los presupuestos, va a prescindir de los comunistas. ¿Por qué? Pero si su proyecto es este, si va a ser realmente el presidente de una república de repúblicas eh, balcánicas, eh, no, no entienden que el proyecto de, de, de comunista es el de Sánchez. Igual que no entendía la gente que siendo presidente del gobierno, largo caballero, ¿cómo podía ser una política comunista? Pues porque se sentaba en el Consejo de Ministros el embajador de la URSS, el vicepresidente del gobierno es el comunista de Iglesias, el socio del gobierno es el comunista terrorista Otegui, los socios adjuntos son los comunistas de separatistas catalanes. O sea, es, es, todos los enemigos de la libertad y de la nación están ahora en el poder y tienen unos medios de comunicación, tienen tal poder como no tuvo ni, ni la mitad Felipe González en su día. ¿Y la derecha qué hace? Pues lo mismo que hizo en Rusia, lo mismo que hizo en Cuba, que lo mismo que hace en Venezuela es dispersarse, unos congraciarse con el poder, otros irse. No será tanto, ya verás como no será tanto va a ser esto y más. Hay una frase que me gusta sobre la oposición que dice para que no le hagan lo que siempre le hacen nunca hace lo que debería hacer. Sí. Respecto a los medios de comunicación y a su comportamiento. Bueno, y hay otra cosa que yo cuento cuando cuando se va a investir con el apoyo, de, de, cuando va a formar gobierno con los comunistas y los etarras... Y con el los, escollo. Con el, 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 el escollo, el escollo de pronto, pues eso es el primer capítulo, sí, el escollo es arranca? que hay, hay tres derrotados en la noche electoral de, de Pedro Sánchez, Sánchez, Iglesias e Iván Redondo. Iván Redondo, que es el profesional, que es el pícaro de todo esto, dice, vamos a ver, a mí me van a echar del PSOE, salvo que les forme gobierno, porque esto lo que quieren es poder. Lo voy a formar con lo que hay, con los comunistas y lo que traen los comunistas, que son los separatistas vascos y catalanes. Y lo forma en una hora. ¿Por qué era tan fácil convencer a los que no, no habían ganado? 120 escaños es, que es lo, el peor resultado del PSOE. Nunca un gobierno ha tenido tan poco apoyo. Le está igual. Lo llamas el pacto del fracaso. El pacto del fracaso, pero que nos ha hecho fracasar a todos porque a partir de ahí, con la experiencia de Venezuela, ellos se han puesto a cambiar el régimen a una velocidad vertiginosa, en diez meses han hecho lo que a Hugo Chávez le costó diez años, porque lo hacen los mismos consejeros que tuvo Hugo Chávez, se saben ya la historia. Y luego porque España es un país que da pena, España está blandita, España no está dispuesta a luchar por nada, y si tú no lo estás dispuesta a luchar por nada, los comunistas te comen. Pero este, este es un proyecto comunista, este es un gobierno comunista, no es un gobierno socialista, es un gobierno comunista. Bueno, y separatista. El vicepresidente lo ha dicho. No, él, pero él no, mismo, no, pero la línea del Gobierno, el proyecto del Gobierno, acabar con la educación pública. Si pues acabas con los aprobados, vas a acabar con la educación. Los medios de comunicación controlados por el Estado. Las empresas cotizadas controladas por el Estado. Los parados cada vez más en manos del Estado. Las olas del hambre, típicas del comunismo, en manos del Estado. Las autonomías para que no haya un Estado tal. El Estado de alarma, que ha sido la situación excepcional que siempre dijo Pablo Iglesias en la memoria del comunismo, yo cuento como... Situación Situación de excepcionalidad, dice Pablo Iglesias, y dice bien. El problema de Pablo Iglesias es que es un comunista consecuente. No es el imbécil que algunos presentan y tal. No es un tiparraco siniestro, prácticamente analfabeto, no sabe nada de historia de España, pero sí sabe lo que quiere y es un líder. Cosa que los otros no son. Por eso Arrejón y compañía han ido cayendo todos de decapitados. Pero dice: al comunismo nadie lo votaría. En, en situación de normal, la gente vota una derecha moderada o una izquierda moderada porque no quiere cambios en su vida, quiere que le dejen en paz. Que es lo mismo que decía Marx y Lenin. Si dejas a la clase obrera, a su instinto, lo que quieren son mejoras materiales. No quieren la revolución. Claro que no, quieren vivir mejor, no matar a la gente o que los quieren maten. Vivir. Quieren vivir. Bueno, pero este lo ve. Y en España, lo que en, en Hugo Chávez, que lo cuento, fue el deslave de Vargas, ¿Sí? en España ha sido el virus. La pandemia le ha dado la situación de excepcionalidad para crear, mediante el estado de alarma, empezar a legislar, pero a una velocidad tremenda, sobre todos los aspectos de la vida. Prácticamente del régimen no queda nada. Inclu gracias además a la colaboración de la corrupción de jueces y fiscales, ¿no? En ese primer capítulo dices que no te has visto en otra reuniéndote con dos líderes de la oposición. Luis Herrero dices, y yo sí, bueno, tratamos Bueno, creo que ya lo de... puedo contar. Sí, sí, es que, bueno, tratamos de, de, de... le imploramos durante cinco horas. Tuve cuatro horas con Luis y una hora más yo con Pablo Casado, que políticamente en paz descansa. ¿En el Mentidero era? En el Mentidero, un sitio ideal para reunirse con los políticos. Solo para que le ofreciera sus escaños con tal... y, y le decimos... Pero usted en solitario, sin comunistas ni separatistas. ¿De acuerdo? O sea, nos han echado porque Mariano ha sido un desastre, esperemos a las próximas elecciones, pero usted no va a gobernar con comunistas y separatistas que vienen a cargarse el régimen. Tienen nuestros escaños. Por dos años, por ejemplo, un compromiso firmado. Uh -huh. No hubo manera. Que no hubo manera, les que entonces no había convencer. alternativa. Y entonces eh, quedo con Abascal. Y aquí, aquí en el radio, eh, reúno con él casi dos horas. Y le digo, vamos a ver, si tú ofreces tus escaños, 50 escaños, ya prácticamente es la mayoría absoluta. Con un par de canarios, el perro flauta de Teruel y tal, ya es la mayoría absoluta. Y aparte del PP no se va a oponer. ¿Quién va a dudar de que lo haces por patriotismo? ¿Quién va a dudar de Vox? Si Vox le ofrece eh, su apoyo, su abstención permanente por X tiempo, un año dos años, al Partido Socialista, con tal de que no entren comunistas ni separatistas en el gobierno, la gente dice, Vox. O si es Vox es porque lo hace por razones eh, nacionales. No va a ser por interés, porque no es ministro ni es nada. ¿Por qué no lo haces? Y a diferencia de Casado que era no 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 no, Abascal sí se quedó pensando. Y era viernes y dice bueno el lunes el lunes decidimos. Déjame que lo piense el fin de semana. Y el lunes, el lunes anuncia que va a votar no. Es la última oportunidad que hemos tenido, pero no se dirá que viendo lo que se veía venir no lo intentamos, pero cuando la gente se quiere suicidar, pues ahí está el viaducto. Cuentas ¿no? en un momento que crees que a lo mejor Abascal piensa que es que tú has hablado con el PP y lo que intentas es verdad. No, él me pregunta, dice, pero esto de ofrecer, ¿De dónde viene? ¿no? no, dice, ¿se lo tengo que decir al PP? Digo, no, me no, no, me no, es un mérito tuyo, el PP no lo quiere hacer, hazlo tú. Pues solo faltaría que encima le dijeras esto a Casado, tal, porque yo creo que Abascal dice, a ver si esto es una trampa, a ver si, esto, a ver si este que es un poco inocente, eh, tal. No, 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 al contrario, hazlo tú, da la sorpresa, que hubiera sido una sorpresa total. O sea, Vox le ofrece sus escaños desde con tal logo, de que no entre... Desde luego, vamos. Posiblemente hubieran hecho el mismo gobierno, pero la situación política sería distinta. No es lo mismo ofrecerle tus escaños, no como ahora... Eh, la pobre Inés, eh, unos cuantos escañitos que no hacen ninguna mayoría, que el primer partido o el tercer partido, el segundo partido y el tercero, le ofrezcan sus escaños al PSOE para gobernar en solitario. Eso hubiera cambiado el guión, no lo entienden, no lo entienden, estaban ya en su peleita de partidos. Hablaba yo antes de un libro de conexiones, en el segundo capítulo, que es el final ocultado de la guerra civil, todos contra los comunistas, ahí se ven las conexiones entre este PSOE y el PSOE, que, que casi pues, sacrifican muchos más madrileños, muchos más españoles en los últimos días de la guerra civil. En, en el, la meses. memoria del comunismo me quedé, bueno, hubo varios capítulos que se quitaron y tal, pero me quedé con las ganas de hacer la historia del final de la guerra en Madrid. Un día hablando de cine digo, tengo que escribir eso, si no un libro, por lo menos un ensayo, sobre cómo socialistas, comunistas libertarios, anarquistas y republicanos, durante ocho días se enfrentan en el centro de Madrid para acabar con los comunistas y rendirse a Franco, porque era evidente que Franco había ganado la guerra, pero esta gente no quería que murieran 200.000 eh, reclutas, que eran la quinta del chupete y la del biberón. Entonces, el, el denostado golpe de Casado, que en realidad es un golpe del Frente Popular, contra los comunistas, contra Negrín y los sicarios de Stalin, se ha ocultado totalmente. Totalmente, porque el relato de la guerra civil es que aquí hubo un golpe militar eh, fascista y que la República resistió. La República no existía en el 36. La República se la cargan los, los partidos el Frente Popular con el golpe de Estado del 34, 34. Pero el 36 es que no queda absolutamente nada. Ese es el pecado original de todo esto, Federico. Claro, pero mienten sobre la guerra. Pero claro, hay un momento en la guerra, que es marzo del 39, antes de terminar, cuando toda la izquierda dice no. Se acabó. O sea, la locura hasta de la guerra civil que nos ha llevado la parte, digamos, soviética, largo caballero, etc., se ha acabado. O sea, no puede morir más gente. O sea, estos chavales no los podemos mandar a morir sabiendo que van a morir. Y es una cuestión de humanidad. Es decir, nos hemos equivocado en la guerra. Y ahí es cuando hace Besteiro, que lo reproduzco luego, unos discursos impresionantes. Dice: el comunismo es la mayor aberración humana que han visto los siglos. Esto lo dice el que hubiera sido el heredero natural de Pablo Iglesias. Es el SOE legítimo. Y sin embargo, lo que hacen, que lo cuento en otro capítulo, es volver a meter, sí, volver sí. a rehabilitar a Negrín y Álvarez del Valle, meterlos en el SOE. Leire de... Pajín, sí, sí, sí. Y, claro. Y Guerra y, 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 y Alfonso Guerra. Bueno, y, y el guión lo hace Ángel Viñas. Que, pero ¿cómo es posible? O sea, teniendo un SOE decente, del que presumir, eh, Tú prefieres el PSOE criminal, el PSOE de las checas. Pues sí, señor, eso es lo que hace Zapatero y eso es lo que tenemos con Sánchez. Hay imágenes de Besteiro en la radio haciendo el discurso es y es impresionante. emocionante. Es y emocionante. Impresionante. Y, y el discurso que además tiene como ayudante a Julián Marías, al jovencísimo Julián Marías. La verdad es que los textos que reproduzco íntegros para que vea la gente que no toda la izquierda ha sido siempre tan miserable como ahora. Que incluso en el 39, incluso en la guerra, hubo una izquierda más decente. Que con tal de no sacrificar a jóvenes en aras de los intereses de, de Stalin, en realidad, eh, eh, prefería rendirse a Franco antes que seguir. Que hablaban de España y además que también bueno, hacían referencia al 34 y que culpaban. De claro, a, los, a los propios eh, socialistas y comunistas De haberse cargado la república Pero claro, pero el propio Besteiro se opone Al golpe de estado del 34 Y a la bolchevización del partido Que es una cosa del siniestro, el cretino Del largo caballero Siempre empujado por Negrín y los, los chicos de Stalin Santiago Carrillo y compañía Pero al final de la guerra Es como una especie De catarsis Todos los partidos Yo cuento además porque es como una película realmente eh, El Digamos, se proclama eh, lo que llaman eh, la Junta de Defensa para decir, hacer la paz. Se acabó, se acabó. Justo para, se adelanta un día antes de que Negrín cope todos los cargos militares para resistir en Madrid indefinidamente. Tenía 400.000 soldados francos rodeando Madrid. O sea, hubieran resistido o no, pero hubieran muerto ni se sabe. Y, y entonces se, se rebelan, adelantan un día, hacen un discurso, pero son muy pocos. Y entonces están en un triángulo en Madrid, que es el triángulo de Telefónica, Cibeles, Ministerio de Hacienda, pequeñito. Y los tres cuerpos de ejército, de los cuatro que había, tres cuerpos de ejército comunistas, por orden de los tíos que se van a, se van a París y a Moscú, pero les dicen que hay que luchar y les ocultan que se han ido, cercan el Consejo. Pero el Consejo tenía una, un batallón de anarquistas comunistas libertarios que eran feroces y no consiguen echarlos y entonces el cuarto cuerpo de ejército que era anarquista de Cipriano Mera que dirigía un señor llamado Liberino González que son unos nombres maravillosos entonces este va eh, cercando a los que cercan es decir hay un triángulo masónico además porque Casado era masón este no eh, el círculo comunista y luego el círculo anarquista y republicano que se van sumando los soldados. Cuando parten de Guadalajara, solo es un cuerpo de ejército. Cuando llegan a Madrid, ya es un ejército de maniobra. O sea, todos los que quieren acabar con la guerra y matar a los comunistas que no dejan que se acaben con la guerra. Y son ocho días. Tú ves los datos, las notas que mandaba la quinta columna Franco, que dicen, por ejemplo, eh, toda la tarde ha habido fuego de artillería y bombardeos de la aviación en el retiro. En, en, en Serrano han, han conseguido levantar el cerco a los anarquistas que estaban en el palacete de los Lucas de Etena. Es que he tenido que coger el mapa, ¿eh? Nuevos ministerios. Bueno, yo que soy una, una nulidad, me he tenido que aprender las calles de Madrid. Toman los bulevares, entra, entra Liberino González, entra por la plaza Manuel Becerra y se dirige a Cibeles. Ahí es frenado, pero todo es a bombazo limpio. Y dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo no han hecho la película? Porque esa película es la, la defensa de la izquierda nacional y es en el fondo la maldición a la izquierda totalitaria comunista. Y Franco mirando... Franco y esperando. No, hace, hay una cosa que le joroba mucho a Franco. Casado, Franco no, no interviene. No, que es que le engañan, le dicen que en un, a un sector del frente está abierto y que pueden pasar. Entonces Franco hace una incursión con unos miles de soldados y no es verdad porque hay un grupo de los guerrilleros comunistas y le matan a 200. Y se agarra un cabrío moruno, porque la idea de Franco es que Madrid cayera sin lucha. Pues entre ellos estaban. Mientras, pero antes de que empezaran a matarse. Y cuando lo convencen de que ataque, que no está muy convencido, pierde 200 soldados. 200 muertos cuando tenemos ganada la guerra. Eso a Franco le cabrea más y ya no quiere saber nada, ni de casado, ni de nada. Que se rindan incondicionalmente y ya hablaremos. Y ese es el, el final real de, de la guerra. Pero Franco no interviene. Lo que hace es no atacar, no aprovechar. Y se produce una cosa que yo recalco, porque no se produce en París, no se produce en Italia, eh, nunca al terminar una guerra: que es, es que entra en Madrid, entra en Madrid un ejército, no hay ni un caso de una violación, ni de rapar el pelo a cero, ni de venganzas de ninguno. Porque los del Consejo ponen a Melchor Rodríguez, el ángel rojo, que el todo alcalde, el mundo sí. sabía que había salvado a muchos de la tortura y de la muerte en las Checas, lo ponen de alcalde. Y entonces el alcalde le entrega a los fanajistas de la quinta columna, le entrega el poder. No hay un solo caso de represión, de abuso en una ciudad que ha estado tres años, casi dos años y medio, cercada en la guerra, donde ha muerto tanta gente, ha muerto decenas de miles de personas torturadas y asesinadas. No hay ni un solo caso de venganza. Eso solo ha sucedido aquí, también eso se ha ocultado. ¿Y a todo esto, Negrín, dónde estaba? Negrín, es yendo, otra, ¿no? Negrín en Francia, como la pasionaria, como Alberti, como Hidalgo de Cisneros, todos los jerarquías. Pero comunistas, se engañaba y se publicaba que estaba aquí. El mundo obrero decía, Negrín está como siempre en su puesto, en su puesto de París, en alguna casa de putas, que era lo que a él le, le iba. Y la pasionaria igual, la pasionaria, Lister, Modesto, todos están en sus puestos, Camino de Moscú. Así fue. En fin, eh, la verdad es que tú reclamas en un momento esa vuelta del PSOE, del PSOE de Besteiro. No, eh, yo creo que el PSOE no tiene remedio. Lo que reclamo ¿Lo es que, ¿Que, no se tiene conozca, reclamo? que se conozca. Es decir, que, que sepa la gente, también en la derecha, que el PSOE no siempre ha sido tan asqueroso. Es decir, que hubo un PSOE decente. Y ese PSOE fue, por desgracia, minoritario. Pero peleó dentro del PSOE. Eh, Besteiro estuvo callado desde el golpe del 34, cuando lo marginan. No dice que una queda, palabra por cierto, no se y va. se queda. No, no. Y dice yo me quedo con este pueblo mártir porque yo he, sido, he estado aquí con ellos y yo moriré con ellos. Y luego al final muere por una infección en, en la, cuando estaban a punto de sacarlo. Eh, lo lógico hubiera sido tener el detalle con Besteiro, pero claro, una cosa es que no hubiera represalias y otra cosa es que no hubiera eh, juicios a todos los que habían torturado y matado a tanta gente. Pero lo tremendo es cómo a través de la ley de memoria histórica y tal nos han vendido una mentira total de lo que fue la guerra, de lo que fue la república, de lo que pasó para terminar la guerra, de por qué Franco entra en Madrid sin disparar un tiro. ¿Quiénes son los que toman Madrid? ¿Y Negrín y Álvarez del Valle estaban tutelados por Stalin? ¿Que él Eran. tenía sus planes? ¿Y era que España largara un poquito más la guerra? España alargara la guerra, pero ahí se produce un fenómeno curioso que solo se entera a Togliatti, que era el verdadero jefe del Partido Comunista en España. Eh, las, las, la guerra, digamos, civil dentro de, de, los, de las fuerzas del Frente Popular está entre el 4-5, la noche del 4 al 5, y el, y el 11, el 11 de, de marzo del 39. Y el día 10 hay una reunión de la Comintern y entonces ataca eh, Stalin la política de los Frentes Populares, lo que viene en España. Y Dimitrov ataca a los partidos que no son capaces de entender la importancia de acabar con la política de los Frentes Populares. Y estaban muriendo aquí los pobrecillos defendiendo el Frente Popular y al partido y a Stalin, que ya los había abandonado porque ya tenía hecho el pacto con Hitler. Por eso cuando dicen, haber conectado con la Segunda Guerra Mundial, ¿para qué? Para entrar en guerra a favor del eje, porque el, el socio de Hitler dos años es Stalin. Claro. Pero toda esa mentira... A base de repetir y machacar y machacar, la gente la, la ha admitido como suya. Hay un capítulo que es indispensable, que es el de la familia Iglesias. Digo, por ir avanzando. La dinastía. la dinastía Iglesias. Todos los comunistas quieren inventar una dinastía. El abuelo Manuel, el padre Javier. Pero este se la inventa, claro, el problema es que es reciente. El, el abuelo, bueno, pues ahí queda. El abuelo es un, es un personaje siniestro, hay que leer el libro, hay que leer la carta que le dice a Franco. Eh, sí, es lo más parecido a un agente doble, pero caradura en las dos direcciones, o sea, personaje de una sordidez tremenda, que luego se convierte en censor moral sí, de, bueno, ¿lo tal, de los libros? obsesionado con el bueno, sexo. Bueno, que dice que tal. la homosexualidad es una enfermedad. Pues no, dice que los hijos lo tiene escrito, los vamos. hijos que no son del matrimonio, que aunque esté de acuerdo el matrimonio, pero sean concebidos con adulterio, los hijos naturales sean ilegítimos, aunque los padres los reconozcan. Sí, porque no pueden tener hijos o por lo que sea, se niega. Pero es que además, este sujeto, la carta que le pide a Franco, eh, que, lo, que le perdone la vida, podrán a decir a uno, bueno, pues tal, si la tenía perdonada, si se la entrega a Gamero del Castillo. Este tío consigue llevarse bien, con la extrema izquierda de tal y luego con la extrema derecha. Y es el primer propagandista, el máximo propagandista del sindicato vertical falangista. O sea, con prólogo de Girón de Velasco, el azul de los azules, o sea, el, el primer publicista del régimen es el abuelo de Pablo Iglesias. Bueno, luego Manuel son padrinos Iglesias. de sus hijas. Todos, de bodas, todos se entroncan todos con la mejor... Eh, además, hay la vida un, social también ha, es otro un notario genial García López, que me ha venido muy bien, la verdad, eh, que el tío ha hecho una, una investigación exhaustiva. ¿Y dónde encuentra la vida de este tío? que lo condenan a muerte, a los cuatro años está libre, a los cinco está en el colegio de abogados y ganando dinero luego, eh, dinero y libros prorrogados por el ministro en el Ministerio de Trabajo, que era lo más falangista. Y dice, bueno, este tío o es un genio o es un agente doble o tal. El pues agente doble vida? a mí se me ha quedado, lo mismo era... Bueno, es que, es que es lo que dicen para salvarlo, siempre afecto al movimiento, no sé cuántas, no sé qué. Yo creo que era un jeta, pero bueno, es una, es una opinión. Pero lo que no es opinable, porque es un hecho es como luego casa a sus hijos, les da a todos una buena carrera, tal y cual, y, y es que la pista la encuentra en las páginas de Sociedad de ABC, porque allí es donde estaba el abuelo Iglesias, demostrando sus contactos. El padre es simplemente un niñato que está con el FRAP, y que jalea el asesinato del FRAP. Yo dedico un capítulo al, debate, Frap, sí. al debate de Cayetana Álvarez de Toledo, que le costó la cabeza a Cayetana Álvarez Toledo por decir la verdad, y que borra... Y hemos encontrado además el documento que prueba que, el, así como el padre de Pablo Iglesias, que es un jeta, es que, es, es que qué dinastía también. El padre Pablo Iglesias dice que él nunca fue del FRAP, que él perteneció a un comité pro-FRAP. Bueno, pues hemos encontrado el documento en el que el comité pro-FRAP reivindica el asesinato a cuchilladas del primer policía que mata al FRAP. Comité por FRAP y el FRAP pues el eran es lo exactamente lo mismo. Pero es que además está el panfleto que aparece en el libro, publicado, reproducido, eh, hablando del ajusticiamiento de los policías asesinos, que es el primero de muchos y que la guerra civil continúa. Eso es el FRAP. Por eso Podemos, es el FRAP. O sea, eh, no es que Iglesias sea el hijo de un, de un terrorista del FRAP. No, es que Iglesias es el FRAP. Lo que representa es el comunismo, que lo recuerdo ahí, eso ha sido arduo de investigar, eh, el comunismo, el único comunismo que no acepta la democracia es el FRAP. El único. Todos los demás partidos, incluso los maoístas, aceptan la transición pacífica a la democracia. El FRAP no, el FRAP quiere matar para impedirlo. Y ahí están los documentos que lo prueban. No sé cómo ha tenido la cara dura de encima ir a los jueces a quejarse. Y la conexión está con Álvarez del Valle. Bueno, total. Conexión con la, la Segunda República, el Totalmente, Frente Popular, que abandona pero por supuesto y que traiciona sí, pero, a los propios de la República, ¿no? Pero los si es que son, son criminales. Ejército. Son criminales, que lo único que son son ensoñaciones criminales. Y luego todos los, estos jubilados del ejército ya añejos, hablando de que van a hacer tales fechorías, pero cogen a chavales de 18, 20 años, les llenan la cabeza de basura maoísta y los mandan a matar policías. Y hay un policía que se le hace tarde, que está esperando aquí a, en una esto de Iberia a que vengan a relevarlo, en la guardia, una guardia corriente, y llega un tío, pum, pum y le pega dos tiros en la cabeza. Ha empezado la revolución. ¿Qué revolución? Eso es el frap. Una pandilla de jóvenes asesinos dirigidos por una pandilla de viejos asesinos. Eso es el frap. Bueno, lo presentan, Oh, mártires antifranquistas. No, vamos a ver. Mártires son los policías que matasteis, que no habían hecho nada. Y encima ahora mentís sobre lo que habéis hecho. Porque el policía lo matan a cuchilladas entre varios. Pero no sé si veremos que las víctimas tengan que indemnizar a los terroristas. Bueno, ¿no? que con estas leyes... en la práctica, que es, que es la ley de memoria histórica, claro, más que una indemnización digo. de las víctimas de los rojos a los nietos de los rojos. Porque claro, los de la guerra ya no vive nadie. Pero hay esas asociaciones de memoria y tal y cual. Bueno, eso se forran, claro. Sobre la carta, Franco... Oh. Nada, dos, dos párrafitos muy breves. Dice, dice: Serenísimo Señor y Príncipe de Santiago, quien como Vuesa Merced está por encima de códigos y leyes, genuino y glorioso salvador de nuestro país. Esto le dice Manuel Iglesias a Franco. Ni Franco se hubiera, a Franco se hubiera ruborizado de haber leído la carta, pero no hacía falta. Se la había entregado su ministro Pedro Gamero del Castillo, que era compañero de Facultad de Sevilla. No la leyó, simplemente fue amnistiado como tantos otros. No podía ser del Colegio de Abogados, a los cinco años era del Colegio de Abogados. No podía trabajar en tal. Estaba trabajando en el Ministerio de Trabajo. Pero con antes Gilón presidía de un tribunal. Antes presidía un tribunal militar, ¿Un militar con, que... al, con, con, con claro. nueve sentencias de muerte. Una de ellas a un soldado, porque dice que era muy chulo. Bueno, este es el trágico caso de Ángel Peinado Leal. Esa es una, una cita. Ángel Peinado es, lo cita, los amigos pena. falangistas, es tremendo. El que, de, el que consigue el que salga adelante el, el llamado golpe de casado, pero lo cita un amigo de, falangista de Manuel Iglesias, del abuelo, para probar que en realidad siempre sirvió al bando nacional. Pero claro, ya no lo podía probar porque lo habían fusilado. Lo cogieron, eh, fue el que impidió que se publicaran los nombramientos de los generales eh, comunistas en el boletín, digamos, de turno, el 5 de marzo. Y como lo, lo impidió, porque era un hombre de besteiro, cuando lo capturaron lo fusilaron. Y cuando, se, cuando encuentran a los tres jefes de Estado Mayor y Ángel Peinado, eh, los, encuentran los cadáveres que los habían ocultado en el Pardo, entonces el entierro es una manifestación de tal odio a los comunistas que ahí deciden rendirse todos. Es, es tremendo. Pero. Todo eso se ha borrado. Y luego hay otro que le condena a ir al frente sin armas. Ese, y ese el pobre este soldado, mismo, porque dice que era muy chulo. Que van a ir y lo fusilan. Bueno, es, es evidente, si vas al frente sin armas vas a morir. En fin, bueno, pues la carta yo creo que la tienen que leer en el libro. No, no, la carta es una joya. Además, es tan cursi. Hay dice, una, un quiero punto. colaborar con mi pobre persona en su obra eterna. No quiero morir por una causa anti-española y por ende anticristiana. Necesito, como Raimundo Lulio, lavar en el martirio por una causa santa y justa el delito de una juventud. La causa roja es una doble muerte, ineficaz y estéril. sé qué pensaría de esto. De, de bueno, escriba, él al final, lo último que escribe es que, claro, esta juventud, como intenta ser diputado y no lo vota nadie, eh, entonces <laughs> dice. Es el mito de Rostrato. Hay jóvenes que quieren hacer famosos quemándolo todo. el que está hablando del nieto. No podía saber que iba a ser el Gildegarto, que es un, como un nuevo caso Hildegard, ¿no? que, es, que han creado en Pablo Lenin. Pero, pero es esa mezcla de crueldad y cursilería que es típica del comunismo moderno. O sea, Lenin era un salvaje y un asesino, pero no era Cursi. O sea, Stalin era un genocida industrial, pero no era Cursi. Pero el comunismo que viene después, el de Fidel Castro, el de Venezuela, este, es que encima son de una cursilería verdaderamente repugnante, ¿no? verdad que es un libro de libros no solamente por la gran, la gran bibliografía que tiene Federico porque es verdad que es que es impresionante la cantidad de libros que citas antes comentábamos antes de empezar bueno, el Amazon y, el, y el, pero el en realidad el, la, llevas, mitad de la bibliografía tienes... está aquí está, aquí están los libros de Clara Serra y todas las amazonas estas comunistas entre que todas nos juntan un argumento pero, pero, hay, que, pero hay que repasarlo hay que repasarlo claro. Y sí, la mitad son libros eh, de la época de Dinópolis, antediluvianos, <laughs> inencontrables, y la otra mitad libros modernos. Pero, pero bueno, así es como ha he hecho el, el libro. Y el libro había que hacerlo ahora que todavía tiene remedio. Yeah. Ahora tiene remedio. Pero la velocidad a la que vamos hace que, como no nos plantemos en serio, dentro de un año ya no habrá ninguna posibilidad. Esa historia de que ahora ya, con los presupuestos aprobados, ya esto se calmará. ¿Cómo que se calmará? Ahora es cuando van a seguir acelerando a toda velocidad. O sea, hay, eh, hay, cuento, la historia del virus, lo que ha sido, lo que fue el 8 de marzo, cómo se mintió a todo el mundo, cómo este gobierno y el, y el comunismo chino, no sé si crearon o no crearon el virus, pero que desde luego facilitaron su propagación sin ninguna duda. Entonces, cómo han ido mintiendo y para llegar al 8 de marzo, que es la apoteosis de los marqueses de Galapagar, hacía falta ocultarle a la gente que se podía morir. Y lo ocultan durante dos meses, desde enero y febrero, para llegar al 8 de marzo. Y hay unas fotos ahí que aparecen to todas las infectadas, claro. porque parece un retablo de infectadas e infecciosas. Les dio exactamente igual. Eso demuestra también que esto es un proyecto comunista. La vida de la gente les da igual. Ellos están ahí por el poder. Se si mueren más como se si mueren menos. Les da exactamente igual. Y hay quien cree que la ruina será mala para el gobierno. Error, lo digo en algún momento. La, la ruina económica habría sido mala para una socialdemocracia del siglo XX. Para el comunismo del siglo XXI es perfecta. Son pobres que dependen para comer del Estado. Es lo que quieren. Controlar los medios, naturalmente la policía política, las cárceles, las torturas, las desapariciones, y, y que la gente dependa para comer del Estado. Es eso lo que quieren. Así tienen un poder absoluto. Te decía que es un libro de libros porque cada capítulo podría ser un libro. Porque sí, igual pero que, ve, que... Re, reconstruimos y reproduces los últimos, los últimos días de la guerra en Madrid y ahí te saltas al COVID en China y rindes homenaje a los primeros que denunciaron bueno, mártires, el ocultamiento los que murieron, del Partido Comunista Chino. Que murieron por denunciar que había un virus y se los cargaron. Hicieron una campaña que lo cuento ahí, llaman de los ocho chismosos. Porque en China siempre hacen una fórmula publicitaria, ¿no? los ocho chismosos, que eran ocho médicos de Wuhan, que dijeron, es que hemos visto cómo se morían con el virus. Los ocho chismosos primero los ridiculizan, luego que la familia se aparte de ellos. Es la... Y luego como hay uno que encima graba en el pasillo de un hospital cómo están la, la gente muriéndose tirada, ese ya lo hacen desaparecer. Y hasta un millonario, un día se toma unas copas, dice Xi Jinping. Es un capitán a Cap que nos lleva a todos a que se nos coma la ballena. Ya, ya, lo hacen desaparecer millonario y tal. O sea, es, es la dictadura, China está alcanzando la dictadura perfecta. Y luego lo comparas con el deslave de Vargas, por ejemplo, en cuanto a la campaña, claro. porque al final China también eh, ahora se presenta como una salvadora. Claro, no, y cuento, oye, que llegó a un acuerdo con el gobierno español para que no hubiera ningún problema en abastecimiento de EPIs y protección sanitaria y han muerto miles. Miles de personas, entre ellos cientos de farmacéuticos, de sanitarios, de cirujanos, médicos, gente que limpiaba en el tal, porque no tenían ni mascarillas. Y dijo Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente del gobierno, encargado de las residencias de ancianos, dijo que estamos perfectamente preparados, no ha aparecido ni por una sola residencia. La culpa la tendrá el capitalismo, pero siempre, siempre que un comunista comete un crimen, la culpa siempre es del muerto o del capitalismo. Y esta, esta es la misma historia. Eh, pero eh, a mí lo que me asombra es cómo es posible que tanta gente, aunque sea por la comodidad de vivir bien, se niegue a ver lo que está a la vista. Vamos a ver, estos tíos son unos farsantes y unos criminales. Son unos ladrones y unos criminales. Lo han sido siempre, no han trabajado en su asquerosa vida. Son unos mentirosos. Mienten a todas horas. Nos han mentido con el virus. Hay 70.000 muertos. Estamos prácticamente cercados, no hay cortes. Han logrado que se vote el estado de, de alarma por seis meses y medio. Es que no lo veis. Sí, sí. Pues no lo quieren ver, porque es desagradable. Al final hace buen tiempo, vendrá la primavera. Ya verás cómo viene la vacuna. La vacuna nos la venderán si juramos los principios de Lenin, Stalin y Pablo Iglesias. Bueno, yo te gui. ¿Contestas a la pregunta de por qué tenía tanto interés Pablo Iglesias en entrar en el CNI? Bueno, claro. Otra de las conexiones con Venezuela. Pero, con claro, pero claro, yo hoy cuento cómo eh, son los, los asesores en el ámbito legal para convertir un régimen constitucional como el de Venezuela en una dictadura comunista, cómo lo hacen. Mediante leyes habilitantes, que es la fórmula de Hitler en el 33. Pero además le daban toda clase de consejos. Cito algunos de un libro también desconocido, he tenido que encontrar pues, en los sitios más absurdos. Una, una, le dan dos, dos mejor dicho, tres, tres consejos que retratan lo que es ahora este comunismo asqueroso que tenemos en el poder, no solo en el gobierno, en el poder. Uno es que eh, le cambien el nombre a la cárcel. Las cárceles ya no se pueden llamar cárceles porque eso es muy feo. Hay que cambiarle el nombre. Entonces, son espacios de reeducación alternativa para una posible reinserción social, eh, tal eh, fluido magnética o lo que sea. Si es en una cárcel donde te torturan y te matan. Pero otro, ya... Eso da más miedo. ¿eh? Pero es, que, pero es, no es que casi es peor. Que es. Si dices la cárcel, claro. bueno, pues a lo mejor salgo de la cárcel. Del otro no sabes. No sabes lo que es, no, no, no sabes. sabes. Otro es que espían, le graban una conversación, legalmente claro, a María Corina Machado hablando con su madre. La manipulan y la sacan los periódicos del régimen, del gorila rojo. Y entonces hay una nota del CEP, de Podemos, que entonces uh -huh. es el CEPS, diciéndole: hombre, esto se hace en un periódico extranjero. Y nosotros la reproducimos, pero no podemos publicarla nosotros porque se verá que hemos sido nosotros los que la hemos grabado. Y otra cosa que esa es fantástica, cuando está muriéndose de cáncer y lo quieren tapar para que gane las últimas elecciones, que probablemente también la roba, eh, entonces le dice: los consejos que da Podemos son que salga de blanco, que no sea en directo nunca, porque en directo le puede dar un desmayo o lo que sea, que no hable, porque si habla improvisa. Se le puede ir la, la cabeza, o sea, sobre todo, y, y de blanco y que sonría, que no hable. Acabaron paseando un autóctono. cobrarían por eso? Hombre, <laughs> tanto que cobran. Pero yo digo, lo, lo malo, que es en lo que se han fijado sí, muchos... Es la medios tesis en del España. libro además lo dices. Claro, eso. el problema no es que les pagaran. ¿Cuánto cobren? El problema es por qué les eso pagan. Es. O sea, les pagan para engañar a los de Venezuela. Les pagan para poder torturar impunemente. Les pagan para poder robar, o sea, esos son los consejos. Lo malo no es que le den un millón o diez millones, lo malo es la tarea por la que les pagan y que merecen, además que les paguen, porque la verdad es que el trabajo es impresionante. Y todo eso se hace desde Valencia. Había, hay un momento en que hay, eh, toda la, la relación con Irán se hace desde Valencia, porque eh, Hugo Chávez, como había parte del gobierno que sabía él que podía estar en contacto con Estados Unidos o con la oposición. Eh, traslada una sala de situación y todos los pasaportes y todo lo hacen en Valencia con Viciano que es el primero que crea también qué nombre eh, un catedrático comunista de estos siniestros que salen ahora eh, que es el que crea el primer CePS que el segundo ya inmediatamente se en Pablo Iglesias y tal poco después pero hay una sala de situación que eh, está La Habana Caracas y Valencia eh, que llevan la relación con Irán la relación de Venezuela e Irán es, es a través de Valencia. Y algunos creen que estos de Podemos son unos profesorcillos que les ha venido Dios a ver y que se han comprado una casa. Idiotas. Estos son profesionales de la revolución comunista. Ya lo han hecho en Venezuela. Y lo harán en España. Como decías, un libro de libros. Hay otro capítulo sobre las metamorfosis del comunismo. Por ahí claro. acabas. Y es muy acertado. Y bueno, hay tú... dos sobre todo en que me centro. La cuestión del del feminismo, cómo han acabado con el feminismo histórico. y toda la historia de la expulsión de Lidia Falcón, sí. que conocí yo, pues fíjate, en el año 82, cuando llevo yo de jefe de opinión, y ella es que es una feminista histórica, es que es comunista, pero es una persona decente. Y entonces la echan, porque no defiende que ya no hay género, que el género lo eliges. Pero detrás de eso, que parece una artez no, hay una cosa mucho más profunda, que es que la biología no existe, la ideología está por encima de la biología, eso es el camino a la eutanasia, el camino a lo que sea, yo soy del sexo que a mí me da la gana. ¿Es la creación de la mujer nueva o del sexo nuevo? Es el hombre, el hombre nuevo, nuevo, la mujer nueva, la mujer o nuevo, no sé cómo le llamarán, pero uh -huh. eso que es la negación de la realidad es el comunismo, el comunismo niega la realidad económica, que es que la gente necesita saber lo que cuesta una cosa, no, el precio lo ponemos nosotros, no que nos matas de hambre. Pues sí. Eh, la biología dice que los hombres son así, las mujeres son así, habrá que compensar una cosa, favorecer otra. No, podemos ser hombres, mujeres o lo que sea, y cuidadito con llevar la cosa. Y echan a las feministas históricas, las echan del PC y las apartan del poder. Y llega esta pobre analfabeta, Irene Montero, a hacer un discurso de lo que, bueno, todavía Clara Serra, aunque lamentable. Eh, su, su, digamos su performance intelectual, el otro no pero dice bueno al menos esa sabe de lo que habla esta cree que Judith Butler es aparte de una imbécil pues que lo mismo es una actriz de, de, de The Crown o sea son, no saben nada, es igual tú le das el dogma y, y estos son como tanquetas soviéticas que solo iban en una dirección pero no más, o sea es como el conejito de Durace, el pam 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 es asombroso. Y luego hay otra cuestión que trae también Irene Montero, la ley de libertad sexual y la ley de protección de la infancia. Y yo lo que cuento al final, y para mí ha sido un descubrimiento, 68, investigarlo, ¿no? es que es el 68. 68 niega la biología y sobre todo niega la familia. ¿Cómo se niega la familia? Negando el tabú básico de la familia, que es el incesto. La familia se basa en el tabú primitivo de todas las sociedades, excepto, bueno, Siempre se dice, los, los reyes en Egipto, los reyes, pero los demás, el incesto era pecado, delito y los mataban. Es decir, no se puede hacer. Estos van, eh, y ahí encontré el texto de Ratzinger del año pasado, uh -huh. que Ratzinger hace, es como su testamento, cómo la Iglesia Católica se ha ido a freír espárragos, por la pederastia y la pedofilia. ¿Cuándo entró la pedofilia y la pederastia en la Iglesia Católica? Entra en el 68. Y entonces hacen un, un decurso, primero histórico y luego teológico, de cómo eso se va haciendo hasta el punto de que en los seminarios estaba prohibido leer a Ratzinger, ya. que era el teólogo del Papa. Pero sí ver películas porno. Ah, no, tenían que verlas. Bueno, es asombroso. o sea. Es asombroso, sí. Todo lo que aparece ahí, como una de las razones por, por las que. Y los colegios estos donde convivían niños y adultos. Y y padres, y... hijas, y además denunció por las propias hijas. De la, Bada, la banda Bader Meinhof, la hija de Ulrike Meinhof dice que su padre fue el primer pedófilo de, de Alemania. Yo recuerdo que era chaval, pero no leía alemán. Pero la revista Concrete era como era la revista más fina y tal. El tío metía fotos de niñas desnudas en medio de textos de Marx. Y claro, ya lo cuenta su hija. Y dice, claro, hay que reconocer lo que pasó. Luego, además, eran terroristas, asesinos, etcétera, porque no había ninguna ley. Y hay un momento que, que es donde que, que sucede en Francia, que es cuando todos estos intelectuales que son ahora la referencia de la izquierda, o sea, Derrida, Althusser, todos estos, eh, firman una carta en defensa de tres pedófilos condenados por acostarse con niñas, no, dos niñas de 12 y 13 años, cuando allí la edad de consentimiento sexual eran 15 años en, en la Francia de la época. Entonces es un delito defendiendo la pedofilia abiertamente, pero una carta de más de 100 intelectuales, los más famosos de Francia, dice, bueno, es que, es es que el 68, que es lo que triunfa ahora, sí. es tremendo, y hay que ver lo que ha hecho el 68, una de las razones de la decadencia de España, por lo que está así, es por el de la ruina total de la Iglesia Católica, que ha sido tan importante en nuestra historia, cuando la Iglesia se viene abajo? En el 68, el Concilio Vaticano II, que como dice Ratzinger, se entendió, que lo conciliar era abrirse al mundo, y el mundo era mayo del 68, y nunca nos hemos recuperado. Vamos para atrás. Pero vamos, vamos, pa, vamos en fin, no sé dónde vamos, a Catín, este paso. También hablas de los Black Lives Matter, <coughs> por bueno, supuesto, porque, eso, porque las tres fundadoras son marxistas-leninistas. Pero vamos, y encima tienen como que ídola, como ídola, que diría Irene, tienen a una asesina que está refugiada en Cuba. <laughs> bueno, pero eh, lo que está pasando en Estados Unidos... La represión en la universidad, la campaña de los medios, haciendo que aunque haya ganado Trump, no ha ganado Trump. Es decir, lo que sea. Y, y como los muertos de, de estos tíos, en nombre del racismo negro, porque no hay otra, otra forma, pero utilizado por los comunistas, tías que han estado haciendo campaña, haciendo mítines con Fidel Castro, con Maduro, con Hugo Chávez en Nueva York que estas tías aparezcan como defensoras de lo negro, estas tías son comunistas que utilizan los negros como a los chinos, como a las mujeres, como a los niños, como a los ancianos, como lo que sea, son herramientas de poder, y además sin marcha atrás, y tienes a todas las universidades y a todos los medios de comunicación aplaudiendo, bueno, a la petarra de, de la Pelosi de rodillas, pidiendo perdón, y pero tú, ¿qué tienes que pedir perdón, payasa?, ¿has tenido algún esclavo negro?, O sea. Bueno, esa cosa de culpabilizar a todo el mundo, de no importa qué, el otro día culpó de la situación de las mujeres, no será sé, en su ministerio, desde luego, Irene Montero, al cambio climático. Dice: No, si ahora va a resultar que el CO2 es culpable de que tú no hayas hecho una carrera como Dios manda. En fin, los que nos están siguiendo en directo a través del Facebook de la editorial y a través de Libertad Digital, ya ven que este es un libro que da para muchísimo, porque pues es, verdad sí. que es un libro de libros en el que se intentado abarcar todas las ramificaciones del comunismo, todas las conexiones, saber de dónde venimos, porque entender además la guerra civil es entender también, y el final y la transición es entender nuestra democracia. que Sobre eso también todo, lo ¿por qué se quiere encargar la democracia? Yo dedico un párrafo y saco el discurso entero del rey, que hace todavía más miserable. O sea, ¿por qué...? pudieron darle la vuelta a Venezuela, bueno, ya se vengaron, ¿eh? porque hubo jueces que se corrompieron. Aquí, después del discurso del rey, ¿cómo se puede decir que no hubo una rebelión contra el orden constitucional? Si salió el jefe del Estado a defender la Constitución, y cuatro días después había un millón de personas en Barcelona con banderas españolas. Eso es lo que no le perdonan al rey, porque saben que es un obstáculo. Por eso no lo invitan. Por eso no lo invitan, lo maltratan, bueno, es una cosa... Lo que están haciendo con la monarquía, con los jueces, con los fiscales es aprovechar la, la tendencia, digamos, a la molicia del ser humano, la tendencia a la corrupción que está en la naturaleza, para conseguir un poder sin marcha atrás. Creen en la oposición que dentro de tres años, si la economía va mal, ganarán. Dentro de tres años no habrá elecciones. Las elecciones que haya serán para corroborar que Sánchez... Y sus comunistas siguen en el poder. ¿Qué más dices? Que, que claro, cuando consiguen el poder se quedan. Hombre, lo sueltan. ¿cómo los tuvieron que echar en el 39? A cañonazos, que no se iban los tíos. Voy a acabar con un párrafo tuyo, a ver si lo recuerdas. Página 217, dice, ha pasado tanto tiempo, ¿por qué hurgar más? Se nos dice. Pues por decoro intelectual y porque la herida del comunismo sigue abierta y hay que hurgar en ella para sanarla. La vuelta del comunismo en España y otros países y en ámbitos tan decisivos de la vida cotidiana como el de la ley es fruto de esa pereza intelectual. Solo conociendo a fondo su historia, valoraremos en sus justos términos las peripecias de estos golfos de la política y de la fábula, a la que llaman memoria. No está mal, estoy está bastante mal. De, de acuerdo. Página 217, por si de, lo quieres. De acuerdo, yo no me acuerdo y además no vuelvo a leer los pues libros usted, una tía. vez los escribo. Pero lo interesante creo yo, de este libro, es que está en la herramienta para ver lo que va a pasar en los próximos meses. O sea, que no se diga que no avisamos de lo que iba a pasar. Porque en Rusia se dijo nadie lo veía venir. En Cuba nadie lo veía venir. En Venezuela nadie lo veía venir. Aquí lo vemos venir. Lo vemos venir. Y este libro sale con una tirada impresionante 80. para que todo el mundo hoy lo puede comprar. Que nadie diga que no sabía lo que se nos venía encima. Porque se nos viene encima a toda velocidad, más velocidad que en ningún país del mundo y que en ninguna ocasión. Es como el siribiri, va calando, va calando. Bueno, claro. Y te y con dar cuenta, una diferencia. Calado. En esa época, en el 36, lo paró el ejército. Ahora el ejército creo que está en Beirut. No está ni para defender Canarias. Es decir, no. no. O sea, y la oposición, entonces, por lo menos, hizo ademán, pero luego fue incapaz de ilegalizar los de golpes del 34. Ahora la oposición no, no, está, no, loca, está loca sí, por sí. tener unas migajas de la mesa del poder. Cuento una anécdota ahí, terminamos, ya sé que tenemos que terminar. Esa es una anécdota Me genial. Me visto la mirada. Eh, está cuando gana Hugo Chávez, Hugo claro, Chávez es, es un morro, es un tío siniestro, pero en fin, y los, los millonarios, los empresarios y tal de Venezuela, todos todavía muy poderosos con todos los medios de comunicación y tal, pues hacen una gran cena, que van como mil personas de, de Caracas. Entonces, Gustavo Cisneros, el más rico, el amigo de Boyer, el que se hizo con, y de Felipe, el que se hizo con Galerías Preciados, aquí por cuatro perras lo vendió por seis mil millones, en fin, un golfo fino, que tenía varias cadenas de televisión y tal. Entonces, claro, va a acercarse, a pesar de que había dicho que como a ganar Chávez venía la revolución y tal, pero ha ganado, entonces quiere congraciarse con él. Y entonces Gustavo Cisneros, un tío alto, imponente, elegante, esa aristocracia caribeña que es. Las mujeres son todas Miss Universo y ellos podían ser el golfo de Miss Universo perfectamente. Se acerca a la mesa donde está el gorila. Se va haciendo el silencio porque ven que viene Gustavo Cisneros, que representa el capitalismo. Y entonces Gustavo Cisneros, alto, se acerca al otro, rechoncho del gorila. Y el gorila primero hace como que no lo ve, luego ve la sombra del otro que está así, a ver si se vuelve. Silencio en la sala. Y entonces el gorila se vuelve así, lo mira y sigue hablando. Pues como se estaba diciendo, eso es el comunismo. ¿Qué hizo Lenin? Matar hasta el perro del zar. Pero si lo han hecho siempre, ¿qué necesitan? Pues nada, seguiremos no sé predicando en el desierto o en o en Air radio y en libertad digital. Parecen 80.000 mil, Bueno, ejemplares. para empezar, desde luego no se dirá no está mal. que hay. Bueno, no está mal, ¿eh? ha habido que cuidarlo, ¿eh? Además ahora ya no lo pueden secuestrar. <laughs> bueno sí, yo soy yo soy consciente de que era, que ha estado muy vigilado este. Pero ejemplar. hasta hasta hoy no ha habido manera de tener, yo solo tenía uno y sin abrir y demuestra porque. Yo no no, no ahora ya ya lo fundamental ya, ahora ya se puede leer pero la verdad es que estábamos yo entre lo, lo, se lo digo también al abogado sí. nueve revisiones ha he hecho para que no haya ni un adjetivo que pudiera ser querellable objeto para secuestro tal y cual porque claro, si hubieran podido os lo Habían hubieran parado. impedido bueno ahora ya tiene para leer Irene unos tres meses en fin Gracias, Federico. bueno, no, gracias a ti y aquí seguiremos luchando contra el comunismo. Vamos a dar las gracias si te parece también a todo el equipo técnico que nos ha acompañado. Bueno, debo decir que la productora de Cronos es que hacen un trabajo absolutamente maravilloso y están en la editorial Asombrados, les pasa que debo decir que también que se han portado claro. estupendamente, pero por toda esta puesta en escena, como es propia nuestra, tan elegante, tan sobria, tan discreta, por eso es de de nuestra productora de Cronos. Pues nada, muchas gracias a todo el equipo técnico, muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de Libertad Digital y a través del Facebook de Espasa. Y nosotros volvemos muy pronto porque esto va a continuar. Un día se presentó aquí Federico, me dice: He traído un maletón de libros. Yo creía que era una forma de hablar y era verdad. No, no, Así tres. Que eso lo enseñaremos era una también. maleta y dos cajas. Y dos cajas. Esos son los. Eh, sí, lo de Kindle mejor no. Pero quiero decir que no tiene gracia. Pero lo Los otro sí, hay libros del Pleistoceno, libros de antes de que existiera la imprenta. Ya eran anticomunistas y de nada sirvió. En fin. Gracias, Federico. Gracias a ti. Gracias a todos por estar ahí.